En días pasados tuvimos una condición climatológica bastante complicada. El Frente Frío 11 perjudicó a muchas familias. Ante esto, el presidente municipal Toño Ochoa, en coordinación con Protección Civil y demás corporaciones, se dieron a la tarea de ayudar inmediatamente a quienes más lo necesitaban. De esta manera lo comentó Antonio Mier, subsecretario del ayuntamiento. Cayeron nevadas en cerca de 100 comunidades del municipio de Durango. Nosotros hicimos un gran trabajo para entregar cobijas, para entregar paquetes alimentarios, medicamento, vitaminas. Y bueno, afortunadamente no hubo saldo que lamentar. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para convocar a la ciudadanía que nos done chamarras y poderlas entregar, sobre todo en la zona sierra y periferia de la ciudad. Los albergues ya están acondicionados perfectamente para recibir a todas las personas que así lo necesiten. Comentarte que pues tenemos también una campaña muy fuerte para recorridos e identificar a las personas que vienen en situación de calle y de pobreza extrema para poderlos trasladar a los albergues. Entonces, pues estamos haciendo un gran trabajo en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno municipal no baja la guardia y aquí seguimos. De igual manera, comenta que desafortunadamente se ha visto un incremento de indigentes en la ciudad. Son muchos los factores. El principal es la poca atención a la salud mental de las personas. El problema de adicciones, porque muchos de nuestros hermanos indigentes tienen problemas de alcohol o drogas. Asimismo, la falta de un ingreso económico digno ocasiona que las personas vivan en condición de pobreza. Informarte que en el primer año de administración del presidente Toño Ochoa se han aperturado 1.500 nuevos negocios, esto quiere decir que más o menos se están generando entre 8 y 10 empleos al día. Entonces vamos a un trabajo coordinado con el gobierno del estado para que todos los proyectos de inversión extranjera directa que ha hecho el señor gobernador, sobre todo en la zona de Europa, de Asia y de Estados Unidos, pues se cristalicen. Ya son 14 proyectos los que vienen para Durango, son proyectos que vienen muy fuerte en el tema de sueldos y salarios. Entonces, pues estamos haciendo nuestro trabajo, pero por supuesto que también pues es un trabajo que tenemos que hacer como ciudadanía. ¿Algún día se podrá acabar con esta pobreza? Pues bueno, esa es la intención, ¿no? Esa es la intención. Nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso, sobre todo el proyecto que ha encabezado el presidente Toño Ochoa contra el hambre, que es la creación de los 10 comedores comunitarios. Estos comedores pues alimentan 1.600 personas, niños y niñas al día. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigram TV, Víctor Salas.